Muy buenos días a un programa más de CDCAP Guatemala. Bueno, bienvenidos a todos por ahí, bienvenidísimos, ya listos con este nuevo programa que hoy les traemos, que de hecho no lo habíamos, no se los habíamos presentado ya casi un año y no habíamos hecho esta exquisita receta, de veras. Miren, deliciosísima, el pie salado. Hoy vamos a hacer un pie de pollo específico, un pie de pollo, pie salado, algunos le dicen torta, pastel de pollo, algunos les dicen tarta. Bueno, tiene muchos nombres, la verdad, tiene demasiados nombres este pie, pero acá en Chapinlandia, acá en Guatemala, mi Guatemala linda, le decimos pie a este tipo de ¿qué sería este tipo de plato? ¿Sí? Rico para comer frío, caliente o hasta tibio, ¿verdad? Definitivamente, acá como lo comamos, no importa, porque de cualquier modo está delicioso. De veras, delicioso. Muy buenos días. Mi nombre es Eric Mazariegos y bueno, estoy con ustedes el día de hoy para traerles esta bella y deliciosa receta. Muy buenos días, don Rosendo. Bienvenido. Buenos días, Homero, que siempre está ahí listo y pendiente. Muchísimas gracias por el apoyo ahí al gran equipo y a, bueno, a todo el equipo de CDCAP. Muy buenos días. Y a usted que nos ve desde su panadería, su pastelería o desde casita, desde la cocina de casa, ¿verdad? Y si usted hoy va a hacer el pay de pollo conmigo, porque lo podemos hacer juntos y nos vamos a ir de veras paso a paso, si lo va a hacer hoy conmigo, cuénteme, ahí, cuénteme, ya tenemos cuántas personas ya están. Eso, qué bonito, ya tenemos más de 125 personas y estamos todos listos, listos para aprender el día de hoy. ¿Verdad? Lucy Sánchez, muy buenos días, chef, dice. Gladys Janet, buenos días. Katherine Mendoza, muy buenos días. Cortecita Bella, bendiciones, chef. Saludos cordiales. Eva Cortés desde San Miguel, Petapa. Muchas gracias por todos sus buenos deseos, siempre sus buenas vibras que mandan. Muchísimas gracias. Igual bendiciones para todos ustedes. Don Juanito Miranda, saludos. Eso. De Don Juan S.A. dice, muy bien, don Juanito, un fuerte abrazo a la distancia. Listos para casi ya Semana Santa y hay panito de yemas. Vamos a ver. Muy buenos días, chef, dice Lucy Sánchez, Gladys Janet, bueno, don Juanito, Ceci Luna, Jesús Chajón, muy buenos días. Antonieta Carreto, igualmente. Dora Nájera, muy buenos días, Dora. Amasando delicias, saludos, mi chef Eric, dice, muchas gracias ahí, saluditos igualmente para ustedes. Teres Chao, muy buenos días. Ceci Luna, listos para la clase de hoy, listo, muy bien. ¿Y quién va a hacer hoy el pie conmigo? A ver, que me cuente, que me diga, hoy yo voy a hacer el paso a paso. A ver, ¿quiénes son? Miriam Hurtarte, buenos días. Ceci Luna, bueno, hay muchos, 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 muchos. Dice Ceci Luna, listos, dice, Portillo Arresis, saludo desde Pastelería Lu. Lulú. Lulú Cake. Eso. Pastelería Lulú Cake. Muy bien. Lulú Cake Love de Jalapa. Muy bonito el nombre, así. Muy, muy, muy bonito. Original. Lulú Cake Love de Jalapa. Buen día, chef Jorge Sommerkamp. Algo así. Erika Flores, yo, dice. Bueno, Erika, vamos a tener ya todo listo, espero que ya haya pensado sus ingredientes. La receta está posteada, desde ayer está posteada. Bueno, espero que ya esté ahí, Erika. Lista, lista. Liz Bosch dice, muy buenos días, chef. Susi MC, buenos días. Ceci Luna, nos quedará delicioso, súper exquisitos. Delicioso, de veras. Muy bien, así es, don Rosendo. Gracias, Maga. Buenos días, chef. Bárbara Paola Contreras, muy buenos días. Ann Joseph, buenos días, chef.
Bueno, ¿quién más va a estar conmigo haciendo hoy? Yo, María Araceli, Ceci Luna, sí, exacto. María Araceli también. Buenos días, profe, dice. Yo hoy lo hago con usted, eso, Ceci Luna, muy bien. Vamos a irnos paso a paso ahí. Josué Quintanilla, ¿cuándo hace la pasta milhojas? Bueno, la milhoja se ha hecho en cursos anteriores, no lo he hecho yo, la verdad. Pero sí, los compañeros de Guate creo que ya la hicieron. Y si no, la vamos a volver a poner ahí para hacer alguna variedad. Pudiera ser. Pudiera ser. Josué Quintanilla, ahí estamos. Mario López, muy buenos días. Eric Mastariegos desde Maryland. Estoy visualizando saludos a la distancia. Mario López, igualmente un saludo, un fuerte abrazo ahí. Sally Mae de Pérez, yo. Voy a hacer el paso a paso. Muy bien, muy bien. Así vamos a ir paso a paso, despacito, así como dice la canción, ¿verdad? Despacito. ¿Verdad? Para que vayamos todos juntos y que el almuerzo salga ya, listo. Un pastelito de pollo hoy, o un pie de pollo, o un Kirsch Lorraine, es algo así. Kirsch Lorraine, ¿verdad? Bueno, pudiera ser. Mari Alvarado, buenos días. Miriam del Carmen Chabac dice muy buenos días, chef. Buenos días a todos presentes desde Virginia. Eso, traspasamos las fronteras. Gracias a Dios, gracias a esa tecnología. Y bueno, estamos a ustedes, ¿verdad? Muy buenos días, chef, desde Ciudad de Guatemala. Listo, chef, un buen día, dice. Bueno, perfecto. Ya hay muchos comentarios. Disculpen, se me van ahí todos los comentarios, si no. Nos pasamos solo leyendo comentarios y el día de hoy estamos para hacer pastel de pollo o el pie de pollo o el quiche de pollo. Ahí está, ¿verdad? Algo así, el quiche se escribe, pero bueno, acá en Guatemala, el pie de pollo, ¿verdad? Tal vez es un, dentro de la gastronomía Guatemala, no es muy conocido, pero bueno, los que sabemos. Que quién hace un buen pie de pollo, por ejemplo, si usted sabe de alguien que hace un buen pie de pollo, siempre, siempre está esa lombricita diciendo, bueno, yo quiero hoy un payito y lo voy y lo compro, pero el día de hoy, para eso se los traemos, para que usted ya no lo compre, sino que lo realice. Bueno, dice Ann Hernández, ya presente, Chef Rosendo. Ya me lo ascendieron a chef, don Rosendo. Muy, ¿verdad? Título honorario, muy bien. Claudia Yash, muy buen día, chef. Saludos desde Masate. Ok, Masate, tierra de ¿qué? Del calor, sí, pero ¿qué es Masate? Tierra del. No. ¿Del venado? Bueno, venado. ¿Verdad? Muy bien. Muy bien, Jamie León, cuarto perito, Instituto Nacional de Formación Técnica. Jamie Joana León. Bueno, perfecto. Excelente. Y nos vamos a ir con la formulación de nuestra receta. Vamos a ir viendo la receta del pie. Porfa, esta receta ya está posteada. O sea, yo se la muestro aquí, solo es para una lectura que vayamos viendo. No es tanto para que la copien, porque la pueden sacar del Facebook. ¿Sí? Le toman una captura de pantalla y ahí tienen ustedes su formulación más nítida, más bonita, sino que lo que yo la leo es para revisarla prácticamente, ¿sí? Entonces nos vamos con el pie de pollo. Pie salado, dice la formulación. Pie salado. Bueno, los ingredientes para que ustedes vayan viendo es harina dura. Manteca, margarina, sal, azúcar, huevo, agua fría, royal, levadura, royal. El royal es polvo de hornear, porfa, ahí se nos fue el valga el exacto. Es, el royal es la marca del polvo de hornear, pero bueno, ahora ya casi no hay de esa marca. Levadura, leche, ajo, sazón completa y especies italianas. Muy bien, a mí me gusta saborizar esta masa. Les cuento, me gusta saborizarla, sale rica, rica, rica. Bueno, de harina dura vamos a estar utilizando una librita, apenas
con una libra sacó cuatro pollos, va, cuatro pais de pollos, y qué tanto, vamos, vamos, con una libra es suficiente. Harina dura, una libra. Manteca, 3.2 onzas. Margarina, 2.5 onzas. Sal, 0.16. Lo ideal es que pesemos todo. Azúcar, 0.32. Huevo, el 15%, 2.5 onzas. Agua fría, 40%, 6.5. Bueno, lo ideal es que esté fríita, ¿verdad? Aquí, hasta hielito tiene nuestra agua el día de hoy. Muy bien. Polvo de hornear, o muchos lo conocen por Royal, vamos con media oncita. Levadura, el 1%, 0.16. Leche, 0.5. Aquí donde dice ajo, sazón completa, especies italianas, pudiera ser ajo molido. 0.05. A veces las pesas no pesan esta cantidad. Pero entonces sería una cucharadita, media cucharadita, una media cucharadita, sí, muy bien. Sazón completa e igualmente, ¿verdad? Ahí, para que usted le dé ahí el toque. Y especies italianas, si no tiene especies italianas, puede agregarle albahaca y orégano, que serían las dos especies que hacen junto al ajo un sabor así mero italianísimo. Sí. ¿Cuál? Un aroma. Ah, no, el aroma a la mía mamá, así. De Italia. Bueno, sazón completa y especies italianas, 0.5. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a ver el procedimiento. Muy fácil, hacer una masa. Bueno, se los voy a resumir. Hacemos una masa como siempre hemos hecho las masas de pan. Usted hace su pileta, le agrega adentro el agua y la sal, el huevo y el azúcar. En la harina que vayan los ingredientes en polvo, sería la leche en polvo, el polvo de hornear y la levadura pudieran ir en la harina. Entonces ya empieza a agregar todo y por último las grasas. Esto siempre lo hemos hecho, entonces no hay ningún problema. Formamos nuestras bolitas de pie, bueno, perdón, sacamos de la masa, de la amasadora, ya así bien elastiquita, bien bonita, cortamos, dividimos en cuatro piezas y bueno, dejamos reposar, ¿sí? Pero esto, antes de hacerlo o antes de, ¿cómo se llama?, de hacerlo, vamos a tener ya listos. El relleno de pollo. El relleno de pollo es muy importante. ¿Sí? Por ejemplo, trocitos de muslo o pechuga de pollo cocido. Yo 2 libras tengo de pollo y ya lo cocí y ya lo tengo ahorita en trocitos, pero en los trocitos ya están cocidos. La cebolla grande, una unidad, la tengo. Ah, no, a la casa del pollo. Pollo rey, ¿verdad? Claro que sí. Puede pedir ahí su pollo, un buen pollo ahí, amarillo, rico. Ahí estamos, muy bien. Ahí está, buena, buena, la casa del pollo. La cebolla grande, y ahorita la tengo en trocitos pequeños, pudiera ser en julianitas. El chile pimiento igualmente, pero no los tengo cocidos. Ese sofrito sí lo vamos a hacer hoy. La verdura cocida, esa sí ya la tengo. Agarré una libra de verdura y la puse ayer a cocer. Bueno, entonces ya adelanté esas dos cosas, ¿sí? Porque solo la cocción de esto es bastante. Los champiñoncitos, tenemos champiñones por ahí. Sí, tenemos, ¿verdad? Bueno, ahí están los champiñones. Muy bien. Excelente. El tocino, bueno, el tocino es al gusto, dice. Bueno, entre más tocino, más rico, qué riquito, ¿verdad? Lo que sí tengo por ahí es la grasa del tocino, que ya hay, el tocino también lo tengo preparado y con esa grasita vamos a sofreír el día de hoy.
Ah, claro que tocino de marca Toledo, ¿verdad? Eso, muy bien. Eso, son empresas hermanas de Molinos Modernos, definitivamente Pollo Rey Toledo. Y también tenemos ajo, sal y pimienta. Ahí está. Lo que no debe faltar en lo que es un sofrito, ¿verdad? Ajo, sal y pimienta. Oh, y mire, delicioso. Vamos a la degustación de una vez, diría yo. Muy, muy bueno, ¿verdad? Luego vamos a ir con nuestro relleno líquido. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a hacer un relleno. El relleno que les di de pollo es bien delicioso, ¿sí? Y comercial, o sea, a esto le pude haber yo agregado más champiñones, más tocino. Bueno, hoy le voy a agregar un poquito, si usted no quiere, no se lo pone, pero para que sea comercial, le pude haber agregado queso. Imagínense queso ahí para gratinar arriba, ¡hala, qué buenísimo! También se pudo haber hecho. Pero no, vamos, lo estoy haciendo rico, delicioso y comercial, porque de eso se trata, que usted venga, lo elabore y que en algún momento lo podamos comercializar, vender. Y luego va nuestro relleno líquido para pay salado. ¿Qué va a ser esto? Es un rellenito, es una lechita, se podría decir, que va a hacer que amarre todos los ingredientes del pollo. Y que le dé también un poco de humedad y que salga eso delicioso. Delicioso, ¿verdad? Muy bien, vamos con crema 4 onzas, huevos 8 onzas. Ojo, leche dice acá, leche líquida. Pero el día de hoy voy a hacer un cambio, un cambiecito ahí bien bueno. Y les voy a explicar, al rato les explico. Y maicena 2 onzas. Esto lo agregamos a la licuadora y venga. Esto es rapidísimo. Bueno, entonces yo creería que ahí estamos. Vamos a entonces a estar trabajando ya esto, ¿verdad? Voy a hacer primero el sofrito, ¿sí? El sofrito. Entonces vamos a necesitar, bueno, aquí está nuestra agua, ya estaba fría, pero la voy a volver a meter a la refri. ¿Por qué? Porque necesito agua fría. Se va a ir a la refri. Ya se fue. Otra de las cosas es que voy a hacer el sofrito para que no esté muy caliente cuando lo ponga en el pie, en la base de pie, ¿verdad? Entonces, nos vamos. ¿Qué voy a necesitar? Mi sartén primero, el sartencito. Vamos a utilizar sartén. En el sartén vamos a ponerlo al fuego. Sí, ya aquí está nuestra estufa, solo ganas. Vamos a poner la grasita, aceite, si ustedes no tienen, la grasa del tocino. Vamos a agregarle el aceite. Vamos, traigamos entonces el sartén, porfa. Vamos a ir listos. Y nuestro sartencito, un arma de doble propósito, para cocinar o para también que agarren a sartenazos ahí a todos. Bueno, está el sartencito y nuestra grasa de tocino también lo vamos a ir pasando. Tenemos nuestra verdura picada y cocida ya. Nuestra verdura picada y cocida ya la tenemos por ahí y vamos a traerla, nuestra verdura, perfecto. Y el pollito, ya el pollito listo. Miren, aquí está la verdura. Aquí tengo mi verdura. ¿Sí? Pero lo que voy a hacer en algún momento es, la verdura ya solo va a ser de último. ¿Sí? Traigamos la grasita. Hasta está así tipo mantequita porque es la del tocino, ¿verdad? Nada. Grasita que yo ayer dejé listo. Bueno, hice la mitad para esto y la mitad la dejé reservada para el día de hoy. Entonces, lo que vamos a sofreír ahora es el chile pimiento y la cebolla. Eso es lo que se va a ir a fuego. Ahora, muchísimas gracias. Miren, acá tengo chile pimiento y cebolla. Esto
más la grasita, más los condimentos, vamos a condimentar, condimentar. Y de último ya echamos, ya cuando ya esté, vamos a echar nuestra verdura, nuestro tocinito. Aquí tengo el tocino, que es poquito, yo ahí le puse solo para que ustedes vean cómo es al gusto, no, pero si usted quiere más tocino, excelente. Y por último, el pollito, el pollo de Pollo Rey, y aquí tengo mucho, suficiente, tiene que ser bastante para que en algún momento pueda hacer esto, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a enfocar allá. Vamos a enfocar ahí nuestro pollito. Aquí está nuestro pollo. Vengan. Listo, listo. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es nuestro sartén y vamos a traer una paletilla, traemos la paleta, nuestro sartén para estar moviendo y bueno, listo. Vamos a ir a la estufa, venga conmigo, don Rosendo. Nos vamos a ir a la estufa y vamos a, para que todos vean el proceso, pongo a calentar. Y ya listo. Ahí estamos. Lo puse a calentar. Pongo mi grasita. Vean esto, qué mantequita de tocino. Manteca, manteca, manteca. ¿Verdad que sí? Muy bien. Eso, ¿eh? Voy a reservar un poco para después. Muy bien. Ya tengo ahí esto. Bueno, acá, miren, ustedes son las expertas, ustedes y ustedes, damas y caballeros, ustedes son los cocineros. Yo soy un cocinero, ¿qué? Cocinero empírico, se podría decir, ¿verdad? No, no he estudiado para cocina, pero me gusta cocinar. Ahí sí que lo que y comer. le enseñó a uno. La vida. No, creo yo que es ahí como le salga a uno, ¿verdad? Entonces, ¿qué se agrega primero? ¿La cebolla o el chile pimiento? ¿Qué dicen por ahí? Yo voy a hacer lo que ustedes me digan. ¿Sí? Yo lo agrego todo junto, no hay problema. Yo lo agrego todo junto, pero voy a dejar que caliente un poco mi sartén. Ahí estamos, ahí está al máximo el fuego. Y bueno, cuéntenme, ¿cómo van ustedes allá en casa? ¿Ya van tan bien? Eso. Definitivamente, algo muy importante es que ustedes compartan ahorita esta transmisión, ¿verdad? Para que lleguemos a más personas, para que estemos mejor ahí todos. Bueno, yo voy a echar todo junto. La verdad es La cebolla primero están diciendo las. que la cebolla primero. Bueno, muy bien, la cebolla primero. ¿Vieron? Ya había visto yo que ustedes habían dicho que la cebolla primero. No, la verdad es que yo agrego todo. Pero bueno. Muy bien. Eso. Me gusta hacer eso, me gusta mover el sartencito. Me encanta, de veras. Si no hubiera sido panadero o pastelero, me hubiera gustado ser cocinero. Me gusta todo esto. Cebollita primero, dicen ahí, ok, cebolla primero. ¿Qué vamos a echar acá? Vamos a condimentarlos. A mí me gusta condimentarlos con de todo un poquito, ¿verdad? Lo ideal es que hubiera sido un ajito ahí entero, pero bueno, yo le voy a echar
ajo en polvo. Ya venden ajo y cebolla deshidratada. Ya venden ajo y cebolla deshidratada. Muy bien, muy bien. ¿De veras? Sí. Y tiene un sabor más rico que el polvo. Y tiene más textura. ¿Ah, sí? Sí. El ajo deshidratado es bien rico, igual que la cebolla. Bueno, también venden unas botellitas como de ajito picado también que... Que trae como un aceitillo. ¿Es ese? ¿Ese es el que dice usted? No, no, no. Este es otro. Es como granulado, no es más granulado. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, voy a echar este también, si no se me va a olvidar. Y... Echémoslo ahí. Y solo ajo tiene hasta ahorita. Dejamos. Vamos a exagerar un poquito el sabor. Bueno, vamos a darle ahí que dice, buen día, dice todos ahí, hay muchos comentarios, ya están ahí, todo listo. Ok, perfecto, Miriam. Lo que pasa es que el tocino lo freí desde ayer, entonces la grasita que estoy usando es del tocino, de hecho, ya lo freí y acá está el tocino, ya está. Listo para utilizarse, ¿sí? Así ahorramos un poquito de tiempo. Pero sí, muy bien, María del Carmen. Miriam del Carmen, es cierto. Sería excelente. También tengo aquí ese tipo de aceite, vean. Es aceite con ajo, un poco de romero. Le tengo puesto ahí, ala, que es delicioso, también muy bueno. Pero hoy estoy usando la grasita del tocino. Vean, rico, una salteadita ahí buena. Le vamos a ir, ¿qué cocinamos? Estamos haciendo el relleno para un pay de pollo. Le echamos su salita, ahí, así. Así no, ¿verdad? Así no, así. Muy bien, exacto. Y vamos a echarle pimientita. ¡Hala, qué delicioso está quedando esto! Muy bien. Muy bien, un poquito. ¿Saben qué me gustaría? También echarle un poco de consomé. Un poquito de consomé. De pollito, bueno, esto le va a dar el sabor más a pollo que debería de tener el pay de pollo, porque si no, va a salir el pollito, payito de pollo, muy rico, muy bien. Vean esto, ya se ve rico, ya se ve bueno. A mí me gusta que esté bien suavecito el tomate y la cebolla, porque así se lo pueden comer hasta los chicos. Cuando está todavía así algo durito, no les gusta a ellos. Y de plano, vamos a dejar ahí, eso, muy bien. Muy buenos días, dice Sandy de Morales. Estamos haciendo el relleno. De pollo para el pay de pollo. Luego nos... Mario López, muy bien, Mario, excelente, ahí está. Entonces, ya nuestro... Luego de hacer esto, ya aquí ya solo agregamos nuestra verdura, nuestro pollo, y ya solo le damos ahí un poco a eso, ¿verdad? Vamos a ir... Echándole. ¿Cómo? Sí, cabal. Elizabeth López de Sánchez, ¿cómo está? Jan Mezquita dice, muy bien. A ver, ¿quiénes, cómo van ustedes al paso a paso ahí? Ah, está eso delicioso, de veras. ¿Cuáles son las verduras que se utiliza? Dice, bueno, mire. Yo me fui al súper y compré una bolsita de verduras que lleva, creo que, zanahoria, un poco de papita, un poco de whisky.
Y en otro compré uno que lleva arvejas y ¿cómo se llaman los? Las arvejas y hay otra cosita ahí. Ejote, ejote, sí, muy bien, ejote, eso. Eso es lo que lleva mis verduras. Pero aquí la base es más que todo el pollo. Esto es solo para darle aquí. Ya le hace falta un poquito más de grasa, pero ahí estamos. Esto de la mantequita. Oigan, qué cara está ahora la manteca. Ha subido mucho la manteca. Bueno, saludos ahí a nuestros compañeros, amigos de los técnicos ahí de las grasas. Muy bien. Oiga. Qué rico este olorcito. Delicioso, de veras. Delicioso. A ver, ¿qué más le echarían ustedes? La verdad es que acá esto es al gusto. Yo les estoy dando una sugerencia, pero ya ustedes si le echan de lo que más tengan. De hecho, hay unos pies que llevan más verdura que pollo, ¿verdad? También se vale. Vegetariano. También se vale. Un vegetariano ahí, ¿verdad? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí va a quedar grabado todo. Todo esto, Elsa Sánchez, se va a quedar grabado. Lidia Chávez, qué delicia de pay de pollo. Bendiciones, chef. Gracias por sus enseñanzas. Bueno, Lidia, estamos ahí a la orden. Saludos, chef Eric, dice Julián Batz. Hola, Julián, ¿cómo te va? ¿Cómo le va? Qué rico. Yo creería que ahí estamos. Vamos a venir y le voy a colocar mi verdurita ya solo para que agarre ese saborcito y lo voy a condimentar igualmente. Ok. Ahí se quedó una arvejita. Listo. Y aquí le voy a bajar el fuego un poco. Ya le bajé el fuego porque acá ahora no quiero cocinar, sino solo que agarre el saborcito de la grasa, que agarre el saborcito de lo que le agregué ahí. Ok, queso crema. De hecho sí, pero al relleno líquido pudiera ser. Al relleno líquido. Ahorita les voy a dar. O sea, este es el relleno de pollo que va a ser lo seco, diríamos, porque no está muy seco. Es el pollito. Pero, bueno, si pudiéramos. Ahí vamos a hablar de lo demás. Muy bien, miren, acá tengo mi pollo. Este lo dejé desde ayer. Sea, tiene que ir bastante pollo, porque si no, también no va a ser un pay de pollo, sino podría ser De tubo. un pay de ejotes. De tubo. De tubo pollo en algún momento. Un pay de queso. Quiso ser de pollo, ¿verdad? Porque no tiene mucho pollo. Muy bien, vamos, miren qué rico este relleno. Oigan, está muy bueno. Yo creo que sí, nos vamos a ir después de esto a la degustación de una vez, creo. Con una soda fría, Una fría, fría. soda, de veras. Ya iba a decir yo nombre, pero no me. Bueno, ¿qué nos falta acá? El tocinito. Saludos, los Tocinito que es estamos muy viendo poco. desde la zona 18 de Panadería San Antonio junto con Enio Mazariegos. Eso, don Enio. Buen amigo Enio. Muy, muy, muy buenos días.
Bendiciones para ustedes allá en la zona 18. Espero que estén bien todos por allá. Enio. Perfecto, Enio. Y bueno, ¿quién más nos escucha y nos ve allá en la ciudad capital? Vean esto. Qué rico, de veras qué rico. Ahora permítanme, solo voy a probar la sazón. Agarro un poco. Este mata que escuche la palabra ya Ok. Un poquito más de sal. El trigalito de mata. Vamos a echar un poquito de ajo. puede sustituir el pollo por favor. Ay, el atún. Mucho cuidado con el atún porque es más delicado. Pero sí, yo creería que sí se puede. Ah, los champiñones. Ahí los tengo. Ahorita los vamos a echar. Desde Misco. Allá en la ciudad capital. Eso. No, 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 muchas gracias. No, no, no. Saludos desde Villanueva, Judith Mazariegos. Eso, también, otra prima, digo yo. Es Mazariegos, muy bien. Miren esto, qué rico. La verdad es que buenísimo, buenísimo, buenísimo. Y los champiñoncitos, los vamos a guardar, los vamos a hacer hasta de último. Ya casi estamos listos. Vean nuestros champiñones con el agüita. No hay problema, el agüita nos va a dar humedad ahí en esto. Excelente. Qué rico. Mi sartén más grande me voy a Alejandro comer. Rogel, felicidades, Chef Eric, desde Guatemala. Alas de la ciudad capital. Imagino que nos están viendo. Muchas gracias. Juan Alberto de León, desde Villanueva. Eso, Alberto de León. Juan Alberto. ¿Cómo? Gualberto. Gualberto. Ok, Gualberto. Qué bueno, miren. Y esto está delicioso. Vamos a. Quiero probar un poquito, permítanme. Saludos desde Solola, Julián Batz. Julián Batz, me hace falta algo. Le falta un poco de hierbas aromáticas. Ya decía yo que eso, orégano, albahaca. Muy bien, orégano, albahaca. Poco de romero. Colonia Venezuela, zona 21. Eso. Y. Olivia Racancó, saludos desde Arizona. Hola, desde Arizona, allá en la tierra del tío Sam, dicen. ¿Verdad? Le Muy falta bien. una tinta bien fría y a disfrutar. Es una soda. Exacto, mire, una soda buena. ¿Saben qué? Y si mandamos a traer también ahí unas tortillitas con él. Unos tacos, ¿va? Qué rico está este relleno ustedes. Pero ahorita vamos a hacer ya nuestro. Y apagamos ya nuestro fuego. Esto ya está. Ya solo le faltaba esto. Y miren. Vuelvo a probar. Ahora, qué delicioso. ¿Desde dónde, Villanueva? Bueno, yo ya me vine a lavar las manos porque como estaba probando para ver el sazón, listo, listo. Bueno, nos vamos entonces. Bueno, listo. Entonces,
Tenemos ya acá el sofrito listo. Ahora sí vamos a hacer la masa. ¿Sí? Y la vamos a hacer rápidamente. Tenemos, esto lo vamos a dejar acá. Tenemos harina, huevos, agua, que está en la refri. Y tenemos ya todos nuestros ingredientes. Acá los podemos ver. Agua fría, agua fría. Huevos. Los ingredientes secos. Los ingredientes secos se pueden ir con la harina. Entonces, ingredientes secos, leche. Ingrediente seco, polvo de hornear, el royal poníamos ahí, ¿verdad? Tenía rica, tenía tiempo de no llamarle así yo. Pero esta receta es antigua, entonces ahí está, por eso le pusimos así. Utilizar gold medal. Gold medal, claro que sí, gold medal se puede utilizar. Muy bien, acá están los ingredientes secos. Voy a agregar entonces al tazón de la batidora. Voy a agregar, para hacerlo más rápido, que conste, no es. Entonces, voy a agregar los ingredientes líquidos primero. ¿Sí? Bueno, los ingredientes líquidos. Luego, el huevito, vamos a agregar el agua, los granos, que sería el azúcar, la sal y por ahí nuestras especies, que decíamos ajo, ajo molido, albahaca, orégano, que son las italianas, y sazón completa, ¿verdad? También los echamos, vean, acá luego la batidora lo que va a hacer es mover esto un poco, vamos, lo movemos. Y luego seguidamente va a agregar los ingredientes secos. Y nos vamos a la máquina y vamos a mover durante unos 5 o 6 minutos. Aquí al principio siempre vamos a ponerle velocidad baja. Ya cuando ya esté, apagamos. Ahorita como es una libra, lo estoy haciendo con paleta y le voy a dar unos 4 minutos, 5 minutos y mucho a mi masa. Que tenga una masa elástica bonita. Una masa elástica bonita ahí. ¿Qué me hace falta integrar? Voy con las grasas, así rápidamente, margarina y mantequita. ¿Sí? Muy bien. Ahí estamos. Y le damos los 5 minutos que habíamos dicho. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda que haya quedado? Por ahí estaremos dándole, ¿verdad, amigo? Ingrid Janet, saludos para Ingrid Janet, para Lidia Chávez. Bueno, para todos los que están ahí, ¿verdad? Bueno, Ani María Sánchez, ¿puedo darnos el procedimiento para hacerlo a mano? Bueno, el procedimiento para hacerlo a mano es como cualquier otro procedimiento para hacer masas. Por ahí en nuestro canal y en nuestro canal de YouTube y en nuestro canal de Facebook, bueno, en Facebook está la forma de hacerlo, ¿verdad? Pileta, líquidos, luego integramos, por último, grasas. Y miren, listo. Amasar. A darle el amasado y estamos.
Sí, vamos a ver los moldes que tenemos el día de hoy. Cuatro moldecitos de pie, son los regulares. Eso, los moldes normalitos, los normalitos. ¿Sí? Tenemos cuatro moldecitos, los vamos a engrasar, vea, engrasaditos, y una leve capita de grasa. Y bueno, listo. Es el código AL20C. O sea, para los que tienen ahí AL20C. Me imagino que es de 20 centímetros. El diámetro es de 20 centímetros. ¿Sí? Por eso vamos a darle ahí, ¿verdad? Entonces, vamos a reservar. Y vean esta característica de este pay de pollo, una costra que en algún momento, si está caliente, va a estar suave. Si está frío, va a estar crocantito. Va a estar delicioso. Mire, delicioso. Ahí están los trocitos de pollo enteritos, muy rico. ¡Hala! Vamos a probar de una vez, digo yo. Ah, ok. Al nomás terminar acá, nos vamos con el relleno líquido. Y ahí les voy a explicar lo de la leche en polvo. Pregunta. ¿Cuál es la composición de la leche, de la leche? No en polvo, leche. ¿Quién me dice? A ver, ¿cuánto sólido y cuánto líquido? O sea, agua. ¿Quién me dice ahí? Vamos a ver, es pregunta de examen, diríamos. Sí, se vale compartir. Comparta el video, por favor, comparta el video para que llegue a muchas personas. ¿Sí? Muy bien, Miriam del Carmen. Ya ahorita vamos a hablarlo de la leche. Ani María Sánchez, ¿cuánto tiempo de amasado? A mano, unos 10, 12 minutos, 15, pero bien amasado. Acá le dejamos, estamos dejando 3, 4, no, 4, 5 minutos. Vamos a hacer una limpieza con un raspadorcito. Después de la limpieza, ya vamos a darle otro minutillo y bueno, listo. Es que como está suave, acuérdese que nuestro ¿cómo? Ok. Más o menos, más o menos. ¿El qué? Ah, compartir el pay. Yo pensé que estaban queriendo compartir la transmisión, pero también compartan la transmisión, no sean así, no sean malos con el prójimo, que también ellos lo vean. ¿Sí? Bueno, acá le voy a dar otros par de minutos. Eso. Perdón. Exacto, vamos, vamos, levantemos ese rating, pero va a depender de usted. Agua 85%, grasa 6% y el resto de proteínas, minerales y lactosa. Estamos hablando de 85% de agua. En otros libros, dependiendo del tipo de leche, pudiera ser el 80% de agua y 20% de sólidos. O sea, que en un litro de leche usted, en realidad el 20% es lo que tiene la proteína y lo que en realidad es. Y el otro 20, el otro 80% es agua. Entonces, pregunta, ¿cuántas onzas tiene un litro? Hoy estoy así
puro profe ahí ya de los que se van a graduar. Doña Linda Andreu, ¿cómo está, doña Esme? ¿Cómo está? Eso, doña Esme, un abrazo de veras ahí a la distancia. Qué bueno, qué bueno. 32, dice Ani María Sánchez. 16 onzas de peso, dice Alejandro Roger. Nel Dalam, 32 onzas. Rosario Bamaca, 32 onzas. Muy bien, muy bien. Por ahí vamos. En realidad, les cuento. Un litro tiene 34 punto y fracción de onzas. Pero el panadero o el pastelero lo toman como 2 libras, o sea, 32 onzas. Y es válido. Muy bien, 32 onzas es un litro. Estamos bien. Perfecto. Ahora, si yo no tengo leche líquida el día de hoy, ¿cuánto le tendría que agregar de leche en polvo a 1 litro y de agua para que sea 1 litro de leche? Ahí está, pregunta. Y aparte de preguntarles, para que les quede ahí, ¿verdad? Porque a veces dice uno, ah, no tengo leche líquida, pero la puedo hacer porque tengo leche en polvo. Entonces, bueno, acá ya va a depender del tipo de leche que tenga. Si es buena, con el 20% va a salir rica esa leche. Pero si es de las que no mucho, entonces va a necesitar un poco más. Pero la teoría es 20% de leche en polvo y 80% de agua, ¿sí? Entonces la leche en polvo debería traer todo lo que son los sólidos de leche. Muy bien, Ani María Sánchez, pero en onzas, aquí estamos en onzas. ¿Cuánto sería? Ahora, lo que pasa es que si echa la leche al litro de agua, está haciendo más de las 32 onzas. Está haciendo ya ahí ya lo que pesa la leche más el agua, entonces ya se convierte eso como en 36, 30, algo de onzas. Ok. Dice José Luis López Escamparí, son 25.6 onzas de agua por litro de leche. No, no, no. No está muy claro la respuesta, pero se los voy a decir. A ver, si estamos diciendo que 1 litro de leche tiene 32 onzas, entonces, 32 por 20%. A ver. No creo. ¿O sí? Por 20%. 6. Ok, 6 punto, 6 onzas. Muy bien, por ahí alguien había dicho eso, ¿no? Seis punto cuatro. Entonces está bien, José Luis López, porque dice 25.6 onzas de agua y 6.4 onzas de leche en polvo. Nos da 32 onzas de leche, cabales, ¿sí? Muy bien, 32, o sea, son 6 onzas por litro, así hagámoslo mejor, ¿no? El punto, quitemos, 6 onzas de leche por, no, por 25, por 26 onzas de agua, 26 onzas de agua. Y 6 onzas de leche en polvo me hace 1 litro de leche. Muy bien, muy bien, muy bien, José Luis. 100 puntos, estrellita en la frente ahí. El litro tiene 4 vasos. El vaso se le colocan 2 cucharadas en total, 8 cucharadas. Bueno, sí, también lo de. Ok. Aquí, todos.
juntos 6 onzas para 26 onzas de agua. Nos hace un litro de leche. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, ahora lo que voy a hacer, guarden ese datito porque después se los pido, el dato de lo de la leche y todo esto. Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. A ver, voy a venir, voy a echar un poquito de grasa aquí en mi mesa. Luego de echarla, pongo en cero mi balanza y voy a pesar cuánto pesa todo. 32 onzas. Si digo que voy a hacer 4 pies, ¿cuánto sería? ¿Cuánto? Vean la masa. ¿Sí? Y vean. Está elástica, más no está al 100% que digamos. Porque tampoco la quiero dejar así como que muy finita. Entonces, pero sí tiene un buen refinado. ¿Ok? Vamos, entonces tengo 32 onzas. ¿Cuánto si voy a sacar 4, cuántos debería de sacar? ¿Cuánto debería de estar pesando? ¿Cuánto estoy pesando ahora? Ok, ya vieron la masa, ¿verdad? Tiene que quedar elastiquita, como un pan dulce, como un pan francés, más o menos. 8 onzas cada porción. Muy bien, 8 onzas cada pie. Y cabalmente. Ahí miren, 8. Y me queda una de 8, 7.97. Ahí está. Perfecto, apago mi. Y voy a bolear. Voy a dejar boleando. Dejo acá una. Dejo acá dos. Un hilito no muy grande. Y ya venimos acá. Y vamos a taparlo con un hilito negro o transparente, el que ustedes gusten. Vean, acá tengo mi hilito. Vamos a echarle un poquito de grasa encima para que vean ese color que tiene las hierbas aromáticas. El ajo me va a dar... Miren, el ajo es un, nosotros le llamamos técnicamente un reductor. ¿Qué quiere decir eso? Que actúa en la masa, volviéndola, ¿cómo diría yo? Volviéndola más extensible, ¿sí? Más extensible. Entonces, ojo, ojo con eso, ¿sí? Ahora vamos a traer nuestra licuadora y vamos a ir pesando el tazoncito de la licuadora y el motorcito, bueno, ese está, al ratito la vamos a usar. Vamos a prender y vamos a ir haciendo nuestro relleno líquido. Vamos a necesitar crema, dice la formulación. Vamos a necesitar huevo. Vamos a necesitar fécula de maíz. Vamos a necesitar, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos. Ahí estaba la formulación. ¿Sí? Vamos a ver la fórmula y dice crema 4 onzas, crema pura. Crema pura 4 onzas. Y pueden ver ahí
La pesa. ¿Sí? Bueno, vamos a venir 4 onzas de crema. Vamos a echar primero el líquido. ¿Qué más? Crema. Huevos, 8 onzas. Ah, un peso promedio de unos 4 huevitos. Cuatro huevitos, ¿sí? Ahí van los huevitos. Bueno, va uno. Ahora los huevitos ya solo pesan 1.6, miren. Dos. Tres. Y cuatro. Uno más, uno más, miremos, uno más. Y vamos a 8 onzas de huevos, 8.5 de hecho. Vamos a agregarle leche, dice 16 onzas. No tengo leche en polvo, perdón, no tengo leche líquida. Entonces, lo que vamos a utilizar es agua. La conversión que les decíamos para 1 litro, ¿cuánto era? Eran 26, 26 y 6. ¿Sí? 26 y 6. Aquí está donde les decía yo. Hoy voy a usar un poco, en vez de agua, caldito de pollo. Caldito de pollo. Aquí hay, miren, este caldito ya sazonadito, rico. Voy a utilizar entonces, si es la mitad de 1 litro, 26 serían 13, 13 onzas. Concentración mental, ahí estamos. 13, cabal, como cuando se echa la gas en los carros, ¿verdad? Y serían 3 onzas de maicena o fécula de maíz, ¿verdad? Para llegar a 16 onzas. Ay, cuela, perdón, perdón, perdón. Es de leche en polvo, pero igual vamos a utilizar 2 onzas de maicena. Entonces serían 13, 14, 15 onzas de maicena. Ahí estamos. Y leche en polvo, voy a utilizar 3 onzas. Porque serían 13 más 3, 16. Ok, ahí vamos. Muy bien, muy bien. Ahí está el equipo siempre pendiente. Ya, si no, si ya lo ascendimos ahí a Chef 19. Eso. 3 onzas de leche en polvo. Ahí está. Muy bien. ¿Qué nos falta aquí? La crema. 4 onzas de crema. Vamos a darle tare. Cuatro onzas son, ¿verdad? Ay, cabalito. Vamos a exprimir y ahí estamos. 4 oncitas. Crema, huevo, leche y maicena. La leche pudiera ser leche líquida, pero en este caso estamos colocando 13 onzas de caldillo de pollo y 3 onzas de leche en polvo para que quede eso más delicioso.
pudiera echarle queso crema para que salga así más riquito, pero si no, bueno, yogur pudiera ser yogur. Definitivamente, sin sabor, si no va a salir pollos con fresa, ¿verdad? Pollo a la piña, ¿verdad? No, no, no. Mejor el de sin sabor. Entonces vamos a traer nuestra licuadora. Esto se va a ir a la licuadora, muy fácil. Ahorita tenemos acá la licuadora. Vamos a la licuadora. Vamos y darle. Muy bien. Ahí estamos, estamos hablando de unos segundos, unos y mucho un minuto, para que pueda integrar todo esto. Muy bien, listo. Vean, qué rico. Y tiene un saborcito, la verdad es que el caldito de pollo le va a dar un saborcito muy bueno. Quiero pesar, bueno, aquí cuánto, si le doy una estrellita en la frente para que me diga a alguien cuánto hay de peso acá en este líquido. A ver. Saludos desde República Dominicana. A ver quién está en República Dominicana. Ahorita vamos a ver. Rafa, ¿cómo está, Rafita? Rafa Torres Acostas, de veras, un muy buen amigo, un super chef. Él sí es chef de cocina. De veras, tiene premios y todo, chef. Chef Rafa, ahí de República Dominicana, de hecho, CDCAP. República Dominicana. Un abrazo fuerte ahí para Rafita. Estamos haciendo el pay de pollo a la Chapín, ¿verdad? Muy bien, 12 onzas, dice Beatriz de Tere. No, ahí sumemos todos los ingredientes para saber cuánto hay en líquido. Y bueno, listo. Entonces, tenemos nuestro relleno. Este pie muy, muy delicioso y comercial. Nuestro relleno de pollo, nuestro relleno líquido y nuestras bases que ahorita vamos a hacer. Bueno, lo que voy a hacer ahorita es a pesar. Voy a pesar lo que es mi relleno de pollo. ¿Por qué? Porque necesito tener en cuenta rendimientos y todo esto para ver en realidad cuánto voy a colocarle a cada pie de pollo. ¿Sí? Entonces voy a venir, ya puse en cero mi recipiente. Vean. Qué rico. Y tiene un olorcito esto que, ala. Al rato vamos a tener a todos los compañeros de la planta de producción, de administración y todos por acá, porque el saborcito, el olorcito los va a llamar ahí. Y bienvenidos, definitivamente. 40 onzas tengo de relleno de pollo, 40. Entonces me van a tocar, ¿qué? 10 onzas. 10 oncitas para cada pie. Vamos a reservar. Y ahorita nos vamos a ir a preparar nuestras bases de pie. ¿Sí? Entonces, voy a venir un bolillito con bolillo. Vamos a hacerlo. Pero acá lo que hago, les decía que el ajo me va a ayudar a que este tenga un poco más de no elasticidad, sino que sea más extensible. Y vean,
Qué bonita esta masa. Miriam del Carmen dice, profe, queso cheddar rallado, agréguele al relleno o bien mozzarella, pero sería para la casa por el costo, pero queda súper, definitivamente. Si esto está quedando ahorita súper, imagínense, porque les decía, yo me enfoco mucho en darles algo comercial, pero delicioso, así, bueno. ¿Sí? Y esta se puede lograr y el costo no es muy alto. ¿Verdad? De hecho, yo pedía en la receta muslitos de pollo, que es mucho más barato que la pechuga de pollo. Y es más suave. Es más jugosito, sí, eso. Es más que todo eso. Vean. Entonces voy a venir. Le tengo que dar un poco de aire, ¿sí? ¿Por qué? Para que no se me regrese en el molde. Si se me llega a regresar en el molde, pudiera haber un poco de problema. ¿Sí? Entonces vean, un poco de aire para luego venir. Vamos a colocarlo de esta forma. Vean. Qué bonito, qué bonito que está quedando esto. Bueno, y acá voy a cortar. Sí, cabal. No, no abramos la ventana, sino todos se van a venir ahorita. Y sí, explicábamos al principio que sí te tiene que engrasar. Bueno, perfecto. Vean, acá está. Y en lo que sale, hago el otro. Poquito de harina. Miren esto, qué bueno. Mire, acá puede, si usted lo quiere más grueso, tiene que pesar de unas 10 onzas. Acuérdense que esto lleva también levadura, entonces va a leudar un poco, pero está como de 3 milímetros, un poquito delgado, pero va a leudar, ¿sí? Entonces crece. Si usted puede ver en esta rebanada, la costra es grande. ¿Sí? Ah, qué rico. De una vez le meto. ¿Todavía no? Ah, ya le metí a la mordida ahí. Eso. Sí se debe engrasar, sí, hay que engrasarlo levemente. Acuérdense que esta es una masita, es una masa tipo panito, ¿verdad? Muy bien. Y ahorita que le vayamos a echar el relleno que todavía está tibiecito. Esto se va a leudar mucho más. Muy bien, ahí estamos. Aproximadamente estamos pesando 8 onzas, pero me está sobrando un aproximado de 2 onzas, de 2 onzas a 2 onzas y media de masita. Se puede precocerse. Congelada, no, porque acuérdense que tiene polvo de hornear, tiene levadura, entonces son sin horno, en estufa. Pudiera ser a la parrilla.
Bueno, vamos a, habría que ver, habría que ver. Vean. Muy bien. Cabal, tengo aquí 5 oncitas de masa que me ha sobrado. Lo que voy a hacer es para la tapadera, en el caso de lo que quiera tapar o si lo quiero hacer como un kirsch, también pudiera ser. O un mini pie, o un mini quiche, diría. Mejor hay que precocerla, animaría. Se precoce y bueno, ya ahí la puede guardar. ¿Sí? Fernanda Mijangos. Bueno, esta es una masa que sí es horneada. Tiene que hornearse. Ok. Aquí van dos. Bueno, acá voy a hacer rápidamente otra. Mejor empanaditas. Empanadas, ¿sí? Esta también se puede utilizar para empanadas. Chico. Mire, y quedan muy buenas las empanaditas con esta masa. Máxime que está hecha con harina dura, virgen de Covadonga. Harina dura, en sol. Sí, de hecho eso vamos a hacer hoy. El sobrante va a ser para la tapadera. Sí, me imagino que están ahí interactuando y todos ahí haciendo preguntas y entre pasándose el chivo ahí, ¿verdad? Los que estaban pendientes desde un principio. Acuérdense que cuando usted precoce una masa, hay cocción. Sea, ahí ya no, ahí es la precocción lo que va a hacer es cocinarla. Es como que si tuviera un panito ahí. ¿Sí? Entonces, no, no se va a arruinar. Pudiera usar moldes de corazón, como los que están en la foto. Pudiera ser. Ahí hay variedad de moldes y todo esto. Ok, perfecto. De hecho, para hacerlo sin tapadera, pudiera cortarle no a ras, sino que un poquito más adentro. Ahí está. ¿Vean? Para dejar las paredes así altitas. ¿Sí? Y no dejarlo sobre esta pestañita. ¿Sí? ¿Estamos? Ok. Bueno, voy a hacer 2 tapados y 2 destapados y para ir terminando hago el siguiente así rapidito. Oh, bueno, este es para la tapa. Sería esta que es el. Y lo puedo hacer incluso hasta más grueso si quiero. Bueno, llegaron las sodas, ¿verdad? Lo malo es que sí se reconocen. Bueno, está nuestra tortillita lista, ya estamos terminando, ahorita vamos a armar y ya el horno debería estar ya listo.
Ya debería estar listísimo. Bueno, perfecto. Miren, vean. Siempre hay que darle un poco de aire. Esto que yo hago acá es para darle aire y que no se nos vaya a estirar en el molde, si no lo pongo, lo corto y después pum, se me hace más pequeñito. Entonces, eso no tiene que pasar en lo que es esta masa de pay, si no se contrae en el horno, de hecho, igualmente. ¿Vean? Aquí está. Y traigo mi último molde. Un poco de aire. Igualmente, este va a ser sin tapadera. Bueno, nuestro horno ya casi está. Acá estoy cortando y bueno, vamos a ir formando ya nuestros pie y dejándolos en la bandeja para que se horneen. Ok. Vean esto, vamos a traer también como extra sería un tenedorcito para picar nuestro pie. Si lo va a precocer, se pica, porfa. Si lo va a hacer directo, bueno, no es necesario, pero yo lo voy a picar. 170 grados centígrados por aproximadamente 25 destapado y unos 30 minutos tapado. Entonces, vengo. Aquí ya va a depender y ya por ahí está posteado un curso de costos y tendríamos que hacer números. No me atrevo a decirle a usted un precio, no vaya a ser que le diga muy caro o muy barato y no. Va a depender de a cómo compre el pollo, a cómo compre en realidad cuánto de pollo está dando y todo esto. Me ganó el horno. Sí, cabal, ya el horno dice que ya quiere la comidita. Definitivamente. Definitivamente, este aparato sofisticado que sirve para marcar pizzas, pie, pastas, todo lo que es pastas, importado desde el otro lado del mundo. Listo, y ya terminé. Ok, entonces voy a abrir, vean, muy importante que yo ya tengo pesado mi relleno de pollo. Dijimos que iban a ser 10 onzas. Riquísimo, vean. Suficiente. La fórmula que les di es casi perfecta. La que está posteada, pues, es lo que estamos haciendo. Ahí está. 10 onzos. ¿Y cuánto dijimos que había de líquido, de relleno líquido? Ya no me dijeron. Son 4 onzas de crema. 1 libra de leche, por decirles. 16 más 4, más 8 de huevo, más 2 de maicena, 30. Dividido 4,
Siete, digamos, siete. Entonces voy a venir. Vamos a ponerle, vean, siete, a estos 7, 6, que son los, este va a llevar tapadera, este lo dejo acá, este va a llevar tapadera. Otro que lleve tapadera sería este, y los que no lleven tapadera sí los voy a mandar de una vez a, entonces voy a venir. Sí estaba en cero, ¿verdad? ¿Sí lo vieron? Muy bien, muy bien. Ah, la vean. Y aquí ya armamos. Ani María, 7 onzas y media. Muy bien, Ani. Y otra vez. Esto está delicioso y esto es lo que amarra, este líquido va a amarrar. Esto se fue con 8. No hay problema, que no panda el cúnico, dijeron por ahí. Nos vamos. 4 pies deliciosos. A ver, yo sé de algunas personas que están en sintonía, pero no nos mandan saludos. ¿Qué pasa? ¿Qué por qué? Se les quema el pan, de veras. Han de estar cocinando, horneando el panito. 10, 40 onzas, decían por ahí. Estas las voy a llevar un poquito menos. ¿Por qué? Porque no llevan tapadera. Estas sí se van a ir de una vez a lo que es el horno o la bandeja, mejor dicho. Miren, esto está exacto, exacto, exacto para 4 pies de este tipo. Ya, si su molde es más grande, definitivamente nos hizo falta 0.7 de onza. Ah, las probaditas, ¿verdad? Bueno, todo sea por el que haya salido bien. No, definitivamente, miren, yo me sacrifico cada miércoles. No puedo seguir la dieta. Bueno. Miren este líquido, no sé si nos puede hacer un paneo ahí, don. De líquido, un líquido bien cremosito. Muy rico, de veras. Nati Herrera, saludos, profe, estoy enferma, pero los estoy viendo desde mi camita. Hola, Nati, de veras, esperamos que se recupere lo más pronto posible. Y bueno, vamos, vamos, ánimo, ánimo ahí. Y le voy a pedir acá a nuestro compañero que nos lleve estos a una bandejita. Muchísimas gracias, Homero, Homero, siempre al. Bueno, y vean, esto ya casi queda. Ya casi queda, solo nos falta un paso. Es tapar estos que están hoy acá. Entonces voy a venir y voy a hacer lo mismo que cuando hice las bases, un poco de harina. Ya las dejé reposar, entonces las voleé y las dejé reposar. Eso para que pueda
dejar estirarse. El reposo es importante en una masa antes de figurar. Muy bien, saludos entonces. Qué delicia, gracias Chef Dora Luz. A ver, ¿quién más nos sintoniza por ahí? Ya viene lo que es nuestro. Okay, perfecto. Yo vine a Gabacho una vez que decía: Don't trust a skinny chef. O sea, no confíes en un chef delgado. Definitivamente, ¿verdad? No hay que confiar en un chef delgado, dicen. Bueno, nuestro amigo Rafita Torres es delgado, ¿verdad? Pero sí, aplica restricciones sería ahí, ¿verdad? Muy bien. Miren, tenemos ya esto. Lo que voy a hacer acá, apacharlo un poquito acá. Vamos con el huevito. Y esto es para que pegue. Eso, huevito. Para hacer empanadas, ¿se van directamente al horno o hay que dejarlas reposar? Se reposa unos minutos. Ok, Tere. Estamos. Bueno, para que no se me estire, voy a hacer la técnica del bolillo. Eso. Entonces acá no se estira. ¿Verdad? El pay de la caricatura, ¿verdad? Ok, acá lo que estoy es presionando. Lo voy a dejar ahí un rato. Miriam Araujo desde Villanueva. Desde Villanueva, muy bien, Miriam. ¿Cómo estamos allá en Villanueva? ¿Qué tal el clima en la capital? A ver. Tiene ceniza, de veras, y está ahí el volcán. Sacó un poco de humo ahí, ¿sí? Está fumando. Le va a hacer mal al volcán ahí, ¿verdad? Bueno. Qué rico, dice Elida García. De veras que, miren, y casi no hemos sentido el tiempo con esto. De veras, qué rico, qué rico. Va a estar. Ya viene la degustación. Me voy a sacrificar por ustedes, por el equipo. Muy bien. Desde Perú, ¿cómo está Katiushka González? Hola Katiushka, ¿cómo le va? ¿Cómo qué tal allá en Perú? ¿Cómo estamos todos por allá? Espero que estén bien con todo esto del COVID, que no se sabe ni qué va a pasar, pero bueno, confiamos siempre en que Diosito nos va a proteger y listo. Diría yo que ahí estamos. Listo. Vamos a venir. Audrey Vargas, pura vida. Audrey, ¿cómo está Audrey? Tuve la oportunidad de viajar una vez a Costa Rica. Una tierra muy bonita, muy, muy bonita. Pura vida, de veras. Desde El Salvador. ¿Quién estaba en El Salvador? ¿Quién está en El Salvador? Vamos a ver. Edgar Rodríguez. ¿Cómo está Edgar? ¿Qué tal allá? Está cerca El Salvador. Sin embargo, no he ido a El Salvador. ¿No? Ah, bien, sí, miento. Sí, ya fui con las pupusas. De chicharrón o de queso. Ah, sí, las mixtas son ricas. Ya, es que ya el hambre ya está. Bueno, listo. Vamos a venir.
Miren, cabalito, cabalito. Entonces, presiono. Vamos a cortar. Cortemos. No, mire, la fermentación, de hecho, la masa ha estado fermentando y, por ejemplo, ahorita, desde que hice el último o desde que pusimos la base, estamos hablando ya de unos 10 minutos, aprox, en lo que lo estoy cortando, hice estos, por ejemplo, los otros que ya no tienen tapadera, ellos ya tienen ya un rato más de fermentación, casi la base es la misma fermentación, pero no, no, ahorita vamos a menos que usted quiera ya que se apane un poco, con un poquito más gorditos, pudieran ser. Bueno, nuestro instrumento importado, estamos hablando que también sirve para otros tipos es multiuso. Miren, acá lo que voy a hacer es un marcaje a nuestro pan. Miren esto. Y esto no se los había enseñado, que nuestro instrumento de importación, exacto, esa herramienta es tenedor. Incluso tiene esto como lo hice acá, o pudiera hacerlo en la parte de atrás. Acá, vean. Vean. Y aquí ya les deja de otra forma. Acá y está sellando, miren qué bonito. École. Si gustan adquirir uno, hoy por la compra de uno se le va a regalar el segundo. Gracias. Bueno. École. Bueno, miren, qué bonito. Qué bonito quedó. Hasta quedó más bonito que el otro. Vamos a huevito. Vamos a cortar con una cuchilla el centro, de hecho. Pero yo lo voy a hacer primero barnizo y después hago el corte. ¿Por qué? Porque si no, luego se sale toda la. Está vivo. ¿Quién? Sí, está ahí. Lo que pasa que quedó eso, el pollito ya está ahí, que quiere salirse. No, tiene aire. Vean esto. ¡Hala, qué bonito! Ok. Este aire que está ahí. No se preocupe. Acá tengo un gilet y le voy a, sí, cabal, una hoja de afeitar sería. Y le voy a hacer un corte en cruz en el centro. Vean. Listo. Para que pueda en el horneo. Con tijera pudiera ser también, con tijera pudiera ser. Sí, soy chef. Ah, bien. Muy bien, chef. Eso. Ya mi gilet ya está un poco sin filo, sí. Sí, me gusta cómo hace las cosas con tranquilidad y delicadeza. Ya se ve. Muy bien. No, hombre, miren. Jan Mezquita, hola Jan, chef, me gusta cómo haces las cosas con tranquilidad y delicadeza.
Así quedan más ricas las comidas cuando lo hacemos con empeño y amor. Definitivamente, esto es el secreto de toda comida. En este caso, pudiera ser también del secreto del pan, de los pasteles. Cuando uno lo hace con esa dedicación, con ese amor, ese secreto cuenta. Ese ingrediente cuenta, cuenta, cuenta. Y vean, terminamos. Media hora en el horno, definitivamente no lo vamos a ver horneado el día de hoy porque tendríamos que salir a las 12 y 10. Pero este es el resultado, ¿sí? Vean, un pie completamente lindo, rico. Ya por dentro tenemos esta consistencia deliciosa. Ahorita lo voy a probar, no tengan pena. Yo sé que ustedes quieren que hagamos esa degustación para poder ustedes ver cómo sale. Vean, y este es sin tapa. Cuando lleva queso, el queso se gratina y tiene una apariencia mucho mejor. Les aconsejo queso mozzarella rico. O ahorita echarle un poco de parmesano, igualmente, calentarlo o que gratine y ala, delicioso. Sin embargo, la fórmula como está hoy, yo les garantizo que también está para chuparse los dedos. Deliciosísimo. Ah, también. El parmesano en bloque. Ya miren, miren qué tengo acá. Ya me trajeron una mi soda para la degustación. Muchísimas gracias al equipo ahí. Y bueno, vean esto. Miren, qué delicioso. Este se va a ir a la degustación, ustedes. Este va a ser. Bueno, yo créanme, espero que les haya gustado. Espero que la hayamos pasado. Bueno, yo la pasé súper con ustedes, con su compañía. ¿Cómo sé? Ah, ok, ¿cómo se ve cuando ya está? Mire, el tiempo, estamos hablando de 20, 25 sin tapadera y 25, 30 con tapadera. Ese es el tiempo. La verdad, la verdad es que, oiga, la verdad es que vamos a, no le puedo decir métale un palito porque en realidad sale algo líquido y cuando enfría, ¡boom!, amarra. Pero también no tiene que estar líquido, líquido. Por ejemplo, este, a la hora de que todavía está, que todavía no está, se mueve por encima. Está líquido y este igualmente. Entonces, el tiempo, aunque usted haga un pie de este vuelo, la altura siempre va a ser la misma. ¿Sí? Entonces, ahí estamos, ¿verdad? Entonces, vamos a dar antes de Ani María Sánchez, excelente clase, Chef Eric. Gracias por sus enseñanzas, gracias don Rosendo, dice, gracias Molinos Modernos, gracias CDCAP Guatemala por la buena transmisión. Bueno, la verdad es que esto es para ustedes, ¿sí? Lo único que les quiero decir es, prefieran nuestras harinas, nuestras premezclas, León, Oso, San Rafael, estamos hablando de harinas duras, Virgen de Covadonga, Sol Dura, ¿verdad? Y la línea de premezclas, miren. Buenísimas las premezclas. Acá en Quetzaltenango se nos viene la Semana Santa. Pan de yemas. Ya están las arrobas listas ahí en Tienda Express. Ahí en saludos a nuestro compañero Cristian Moya, que él los va a estar esperando acá en la Tienda Express Quetzaltenango. Y allá están nuestros compañeros Lilian, Abner, Oscar, también esperándolos en la Tienda Express.
Bueno, allá en la tienda se cap zona 9. ¿Sí? Entonces, no me queda más que hacer la degustación el día de hoy. Miren, créanme, qué bonito, qué bonito está mi pay. Miren, un sabor delicioso, de veras. Un aroma exquisito, de veras. No, es que miren, yo con los salados sí me encanta. Y bueno, vamos con la degustación. Rico. Qué buenísimo. No lo probé bien. Creo que. Vamos a ver. Muchísimas gracias a todos. Dice Maricruz Pérez, disculpe, chef, ¿dónde queda la tienda Express en Xela? Adentro de Molino Excelsior o Molinos Modernos. Adentro usted viene con su carro, bocina en el portón, pap, pap, le van a abrir y le dice a la gente, a los compañeros que están en la puerta, les dice, mire, vengo a la tienda Express, vengo a comprar harina. Le van a ahí sí que a tomar su temperatura y todo esto, los protocolos. Entra, se parquea, ya si hay gente hace colita, si no, entra porque es express, es rápido. Pides, le dan su factura, le cargan su carrito y bueno, nos vamos. Ahí está, ¿verdad? Esa sería la tienda express acá en Quetzaltenango. Aura Marina Gómez dice, Chef Eric, excelente, gracias Molinos Modernos, calidad de instructores, bendiciones y felicidades. Un abrazo para ustedes también. Y Aura Marina, Claudia de López dice, yo también quisiera hacer ese sacrificio, dice, ¿verdad? No, bueno, yo me sacrifico por ustedes. Ajá. Lo que no entiendo es por qué lleva levadura si es pay. Ok, la levadura no muchas veces solo leuda, también nos da el sabor. Acuérdense que la levadura, entre más tiempo, crea gas, crea alcohol y da un toque de sabor, aroma, ayuda. Apenas es el 1%, si no me equivoco, es muy poco. Acá lo que va a hacer que leude y todo esto es más que todo el polvo de hornear, ¿sí? Entonces, color, de hecho, hay panes que llevan levadura, que son directos y nos va a ayudar también al color. Así es, así es. Bueno, buen provecho, chef, dice, muchas gracias. Chris Froy Mejía, chef, bendiciones, felices vacaciones. Dios me lo guarde y le dé mucha sabiduría para sus enseñanzas. Bueno, a ustedes, muchas gracias por todas esas buenas vibras, esas buenas bendiciones que nos dan. Gracias, las tomamos y de veras a ustedes igualmente. Bendiciones para todos ustedes, pero algo muy importante. Esta Semana Santa, si usted va a hacer su panito, recuérdese que ese pan no va a salir rico si no lo hace con harinas de Molinos Modernos. Harina León, harina Oso, Gallo Azul para el pan de yemas. Deliciosísimo, ¿sí? Y para esos pirujitos francesitos, ¿por qué no? Virgen de Covadonga y Sol Dura. Bendiciones a todos, muchísimas gracias. Quisiera leer los 27 comentarios nuevos que tengo yo ahorita, pero bueno, ya se nos fue el tiempo. Que Dios me los bendiga. Coman mucho pan en esta Semana Santa. Y definitivamente que Dios me lo bendiga a todos. Cuídense. Nos vemos no dentro de 8 días,
sino que hasta dentro de 15 días acá, desde Ciudad Quetzaltenango, en Ciudad de Guatemala, zona 9, en CDCAP, Guatemala. Que Dios me los bendiga y hasta pronto. Yo me quedo disfrutando mi país.